¡Sorpresa! ¿Me vas a cocinar algo? ¡No! Hoy vamos a pasar 24 horas siendo pasteleras. Mira, pero yo no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace un pastel. ¡Yo tampoco! Pero no importa, porque la idea es meterse en el papel, creérselo en esta vida porque... y fluir. Nuestro reto el día de hoy es hacer la torta de cumpleaños más grande que ha existido en el planeta. Miren todo lo que hay para armar una torta increíble. O sea, hay chispitas de colores que... ¡De chocolate! Hay chispitas de color azul, rosa, plateado. Estos caramelos que son como de colores. Tenemos chocolate blanco en barra. ¡E incluso nos trajimos a Sebastián! Y por este lado tenemos chispitas de colores naranjas, negras, chocolate y merenguitos. Ya va. Que yo sepa, esto se le dice suspiro. Merenguito. ¿Cómo le dicen ustedes a esto en sus países? Para mí es suspiro. Déjenlo en los comentarios. Hay que rodar todo esto. Y bueno, yo voy a colocar esto por acá porque creo que lo necesitamos. Y acabo de ver que aquí hay un libro de recetas que dice que vamos a necesitar 1 cup sugar, 1 large egg, and sprinkle frosting. Búscalo. ¿Sprinkle frosting? Ay, no sé. ¿Tú sabes inglés? A ver. Yo si acaso sé español, cielo, así que no. Veo lo que traje acá. ¡Ah! Ya tú lo horneaste en tu casa. Claro. Son como unas tortitas que ya están listas, ¿verdad? Porque la eficiencia es mi segundo nombre. Pero esto te parece que es la torta más grande, porque la de mi cumpleaños este año fue más grande que esto. A mí no me dieron esa torta. Como te parece pequeña. Hay que darlo todo, chicos. Se me ocurre que para hacerla más grande podemos poner una capa de pastel, otra capa de marshmallow, otra capa de pastel y así sucesivamente hasta que sea la torta hasta el techo. ¡Encantadora! Traje este montón de cremas para poder poner entre capas. Vamos a hacer algo. Esta mitad de la torta es mía y esta mitad de la torta es tuya. Y veremos a quién le queda mejor su lado. Obviamente que a mí. Porque yo me leí el libro de recetas en inglés, ¿no? Pero me lo leí. Si es en inglés ya sabemos quién va a ganar. Yo voy a agregar esta capa. También me va a servir para pegar entonces un montón de marshmallow. Y así mi parte va a quedar mejor que la de ella. Porque ¿a quién no le gusta la crema? Ya me va a quedar. ¡Mi turno! Para contrataciones, escríbanme. Esta torta primero se divide. ¡Ay! Mire, súquete, súquete. Una N de nadie me va a ganar. Un merenguito, 2 merenguitos, 3 merenguitos y a nadie le importa cuántos pongo. Ahí va. ¡Ay! Que sea como así, como un edificio con arquitectura. Me gusta. Divide, divide, el trazo de la división. Ay, bueno, pero un poquito para allá. No, para acá, yo no quiero ese color, yo quiero verde. A ver. ¿Te gusta? Está bastante dulce. Como que se combinan, mira. A mi lado le voy a poner chispas de colores así. Dale, un poquito más. Hay que darlo todo. Ya sé. Le voy a poner chocolate blanco. Picado así. Un tolete. Pero no es más fácil que lo derritamos. Yo lo que quiero es que cuando se pique la torta, te encuentres esa sorpresa. Cuidado y pierden un diente. Tercera capa. Uy. Yo creo que hay que darle como más gordura. Más gordura, le echamos más gordura a esto. Miren esta. El color es muy lindo, es todo moradito. Ah, ya sé, lo que podemos es como combinarlo. Me parece. Y, ¡ay, mira! Pero así no era. Tienes que hacer así. Así, un así. Así. ¡Está lloviendo! ¡Es verdad! No, ya va. Esta va a ser la mejor torta de cumpleaños de la vida. ¿Y ahora esta capa qué le vamos a echar? Porque ya tenemos
crema, marshmallow, merenguitos, chispitas, chispitas estas de colores. A mí me parece que está como que le falta dulce. Entonces vamos a echarle bastante azúcar. Sí, a ver, la regamos por acá. Para endulzarnos un poco, venga, claro que sí, claro que sí. ¡Que caiga nieve! Un poquito más de dulce. Listo. Y ya estaría. Ya estaríamos un poco. Es que el dulce hay que ponerlo en la vida también. Otra capa de pastel más. Yo acá propongo que como tenemos dulce de leche y caramelo, le echemos. ¡Ay! Uh-huh. Esta torta se viene con todo y más. A mí no me ataques con el caramelo, no me ataques. Se me ocurre que podemos darle color con estos caramelos. ¡Ay! Con esto, naranja. Nunca es suficiente. Ahora sí. La última capa. Le digo que tiene que estar toda llena así de crema de todos los colores. Dale, pero ponle. ¿Sabes qué? Estoy pensando que no está tan grande. Se supone que íbamos a hacer la más grande de todas. Pero ¿cómo que no está tan grande? Si míralo cuántos pisos tiene. Pero ponle crema para que quede así bien colorida. Ahí está. ¡Esa! Y azul le falta. Espera. Si la quiere para su cumpleaños, se las vendo. Sí, 0800 Pastelería Denise. Claro. Ahora sí. ¡No! ¡Pero eso es enorme! Y bueno, es que no podemos dejarlos mal. O sea, esta tiene que ser la torta más grande que haya. Imagínate que es tu cumpleaños. No, tu cumpleaños no, porque no me invitaste. ¡Mi cumpleaños hoy! Así que esta es la que vamos a decorar. ¡Que caiga! ¡Que caiga! Ah, que claro, caiga, así como caiga. Si fueran capas de lluvia. ¡Ah, se me queda pegada la torta! Nosotros deberíamos hacer una capa de chocolate, tipo derretir el chocolate y tirárselo encima. ¡Me encanta! Un poquito por acá. ¡Listo! Ahora sí combinas con tu torta de cumpleaños. ¡Ah! Vamos súper bien con nuestra torta de cumpleaños, porque ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pisos de torta. ¡Delicioso! Aunque yo creo que todavía faltan más. Más grande. Pero es que ponte a pensar, o sea, ya existen las tortas de este tamaño. Normalmente la de las fiestas, cuando se casa alguien, son como así. Y tienen muñequito. Tienes razón. Pero ahora, ¿de dónde vamos a sacar más? Yo siempre tengo más. Pero sí, esta que conseguí. Estas son de vainilla. Vamos a poner una capita aquí. Y entre capas lo vamos a seguir decorando para que suba. Más crema todavía. Más. Tuki. ¡Ah! ¡Más marshmallows! Eso, y mira, merenguito. Ay, espera con... A ver. Una más. Ay, parece un sándwich. Ahora hagámosle este rosado por acá porque por aquí sale mucho más. ¡Ah! Y caramelo. El topping de caramelo no puede faltar. Esto. Más chocolate blanco más para chocolate. La gente que le encanta el chocolate Pero blanco. ¿Por qué todo es para la gente? ¡Es mi torta! ¡Siguiente capa! ¡Parece un sándwich! Me encanta el dulce de leche. Dulce de leche con verde, vamos. Vamos que sí. Ah, con esto sabe más rico también, mira. ¡Listo! Te juro que es lo más rico que probé en mi vida. Y con un marshmallow. Y un chocolatito también. Y un merenguito. ¡El mejor día de mi vida! ¡Bum! ¡Tuki! ¡Ya está! Aquí y azul. Está, amarillo. Y el morado, que es uno de mis colores favoritos. Y este. Púntenlo de la torta para que ustedes vean más o menos el tamaño que tiene. ¡Es gigante! ¡Enorme! Bueno, si quieres, yo me quedo acá sosteniéndola mientras tú vas y derrites el chocolate. Ustedes vieron la estrategia que ella tiene para. Ya no, como querías comer, me doy cuenta que te hace falta una ayudita, ya que no hay cuchara. Voy a derretir este montón de chocolate para cubrir toda la mega torta que estamos haciendo. Lo que más me gusta de esto es lo rápido que se derrite el chocolate. ¡Aquí está el chocolate! Pero, antes de que lo vayas a echar, mira la obra de arte que hice por delante. Le eché crema, marshmallow, chispitas de colores, chispitas azules. Y aquí arriba le eché más crema y más marshmallow. Y aquí un merenguito. ¡Un merenguito! Uno, porque el toque le daba. ¡Quedó hermoso!
sea, incluso me da como lástima de echarle chocolate y como tapar toda esa decoración. Pero hay a la gente que le gusta el chocolate, así que hay que echarle chocolate. No, yo se lo decía jugando, obviamente le iba a echar chocolate. Ustedes están a punto de ver la fuente de chocolate. ¡Wow! ¡Esto sí que es un cumpleaños! ¿Quieres un poquito? No, yo estoy bien. Un poquito, estoy bien. Dale, un poquito. Bueno, dale. Abre la boca. Ahí va, ahí va. ¡Qué cool se ve! Ahora parece como una super galleta, super pastel, super alfajor, super todo. Si come mucho dulce, van a terminar como ella. Ahora hay que decorarla como toque final. Vean esto que tengo acá. Son como unos personajes que conseguí que se le van poniendo así. A ver. Este es Furia, el de Intensamente. ¡Ay, pon el de la Barbie! ¡El de la Barbie! ¡Ay, la Barbie! ¡Y la Barbie! Este que es de Minecraft, que me encanta, se lo vamos a poner acá al frente. Sony, sí, sí, de este ladito. Sí, sí, aquí. Para sostener la torta. Este Mario se lo voy a poner por acá. Y el Spider-Man por acá. Falta un poquito aquí. Y como por acá me parece también que hace falta. ¡Está deliciosa! Acá azul. Me encanta. Las chispitas de colores. Ay, toma, se me había olvidado. No puede faltar las chispas de colores. Ay, esto se lo ponemos como para acá. Ay, era la torta. ¡Nevo! La comida no se pierde. Ahora sí, ¡a comer! ¡No, ya va! Primero hay que cantar cumpleaños. O sea, construimos una torre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pisos para cantar cumpleaños. Ah, bueno, bueno. Es mi torta. ¿No me vas a dar? Después vemos. Prendemos al de Minecraft y a Sony. ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! Chicos, es mentira, hoy no es mi cumpleaños. ¡Habla, habla! ¡No, no, no! El deseo, el deseo. Deseo que todos se suscriban, le den like y comenten qué otro video quieren que hagamos. ¿Qué te parece la idea? Me encantó ese deseo. Y aquí, aquí. Llegó el momento de cortar nuestro pastel para ver cómo quedó y probarla. Ay, 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 ay. ¡Es muy grande! Ya casi. Sostén aquí el pedacito, sí. Esto es un pedazo de torta para un solo invitado. ¡Wow! Pero ve cómo quedó el corte. Quedó perfecto. Para contrataciones, llámenos. Ok, llegó el momento de probarla. ¡Está delicioso! ¡Qué hermoso cumpleaños! ¿Quieres un poquito más? ¡Cómete toda la torta! ¡Ya está!